I want to welcome all of the petitioners to this hearing on freedom of expression in Ecuador. Um, I have been advised that the state will not be attending the meeting, and I was between upstairs and downstairs <laughs> trying to sort some things out. But nevertheless, we proceed and we express our profound regret. And disappointment that the state of Ecuador has not seen fit to join us, and we hope that in the future they will attend other meetings. This morning, um, I have with me a uh, former vice president on my right, Commissioner Tracy Robinson on my left, another former vice president, Jesus Orozco. And also, uh, what I don't know if to say new, but a Freedom of Expression rapporteur, um, Edison Lanza, uh, joining us at this hearing. Uh, our petitioners this morning, there are several of them, but uh, we should have enough time for all of you to speak. Union Nacional de Periodistas, Facultad de, Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Uh, Catholic University of Ecuador Law School, Fundacion Andina para la Observacion Social y el Estudio de Medios, uh, Zorios Digital, Digital Users. I see in brackets that one is, used, is easier. So, welcome to you all. Um, instead of the normal 20 minutes, we will give you a little more time. We'll suggest 30 minutes. Para hablar, since it's only one um, party here today, so please proceed. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados, señor relator. Eh, creo que vamos a utilizar menos tiempo del que nos han concedido tan amablemente. Eh, agradecemos a ustedes, en primer lugar, eh, es, la celebración de esta audiencia en la cual eh, creemos que vamos a traer información eh, pertinente, oportuna y novedosa sobre la aplicación de la ley de, de comunicación y sobre las restricciones que está sufriendo la libertad de expresión en Internet en el Ecuador. Lamentamos asimismo la tercera ausencia consecutiva de los representantes del Estado en este espacio lo que revela la actitud de negligencia y de abierto y respeto tanto a la honorable comisión como a quienes sufrimos violaciones a nuestros derechos fundamentales. Desde la última audiencia temática, en marzo del año pasado, sobre esta materia, las agresiones y amenazas contra periodistas, medios y ciudadanos comunes se han incrementado dramáticamente, un 46% en comparación con el 2013. Es así que en el dos 2014 se reportaron 254 agresiones contra la prensa, tal como consta en el gráfico que ustedes tienen eh, al frente suyo. La tendencia no se detiene porque solo entre enero y febrero del 2015 se han reportado ya 46 nuevas agresiones contra la prensa en el Ecuador, lo que sin duda configura el periodo con más agresiones directas contra la libertad de expresión en nuestro país. El principal tipo de agresión, además, son las decisiones judiciales y administrativas arbitrarias. Es decir, eh, 132 de estas 254 agresiones son producto de estas decisiones judiciales y administrativas arbitrarias. Generalmente, estas decisiones están relacionadas con la aplicación de la ley de comunicación. El segundo tipo de agresión que hemos reportado en, en número es, son las agresiones verbales el uso del poder abusivo del poder estatal es el tercero y las agresiones por censura el cuarto. Cabe destacar en este cuadro también que eh, las agresiones por censura directa en internet se han incrementado ostensiblemente en este periodo hasta sumar 18 casos solamente en el lapso de este año. El incremento se explica en gran medida por la restrictiva aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación Normativa que, a criterio de la Honorable Comisión y su Relatoría Especial, contradice estándares internacionales. Desconociendo pronunciamientos de todos los organismos de derechos humanos, en septiembre del 2014, la Corte Constitucional resolvió que la ley tiene plena concordancia con la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. A criterio de los jueces, cuyo presidente, Patricio Pazmiño, aspira a ocupar un lugar en la Corte Interamericana, la ley no afecta derechos fundamentales, contradiciendo todos los criterios de la Honorable Comisión y de otros altos organismos de derechos humanos del mundo. La Superintendencia de la Información y Comunicación ha aplicado de forma arbitraria la norma. Ya tenemos ley y la usaremos, entre comillas, es lo que ha señalado el Presidente de la República y lo ha cumplido. Hasta el pasado viernes se ha contabilizado 265 procesos que han derivado en 82 sanciones contra medios y periodistas. Se castiga a los medios por sus titulares, por su línea editorial, entre comillas sensacionalista, por no rectificar opiniones de los articulistas. Eh, se les obliga a pedir disculpas por caricaturas. Se sanciona además el humor a caricaturistas porque sus dibujos discriminan y a programas de comedias por jugar con el doble sentido. Acciones de oficio de la misma superintendencia, funcionarios de gobierno, políticos, ex candidatos y grupos afines al poder son quienes han utilizado intensivamente la Ley Orgánica de Comunicación que en todo caso no ha servido para democratizar la palabra o defender a los ciudadanos sino como un instrumento de control de la opinión y de la información independientes. De hecho, en este tiempo se ha agravado la concentración de los medios estatales y privados en manos de grandes conglomerados de alcance continental, como es el caso del grupo de medios del señor Ángel González que acaba de comprar el grupo El Comercio, uno de los más importantes eh, grupos mediáticos del Ecuador. Y el sector comunitario... En cambio, permanece como absolutamente marginal. Apenas se han concedido 17 frecuencias al sector eh, comunitario y muchas de esas emisoras permanecen en el absoluto olvido y a punto de cerrar sus puertas. En contraste, son los medios pequeños privados los que más consecuencias han sufrido con la aplicación de la ley. Canales de televisión, medios impresos y radios locales han sido sancionados con multas económicas considerables que en muchos casos superan incluso su patrimonio, poniendo en riesgo su existencia misma. Cabe señalar en este punto que durante el, el ejercicio, el periodo en el de aplicación de la ley de comunicación, ya han cerrado cuatro medios impresos en el Ecuador, entre ellos el segundo diario más importante de la ciudad de Quito el diario hoy. Estos procesos están en manos de un superintendente que reconoció que una revista como Charlie Hebdo no podría publicarse en el Ecuador y que, citamos eh, literalmente, como hay determinados medios que se resisten a cumplir la ley, la aplicarán hasta desaparecerlos. El superintendente Carlos Ochoa ha afirmado además que para mejorar la norma, y evitar los simples llamados de atención, plantearán reformas a la ley para endurecer las sanciones. Además del clima general de censura previa que se ha descrito, en los últimos meses se han incrementado las, las presiones sobre quienes ejercen su expresión en Internet. Aumento de la censura de cuentas de redes sociales y, y censura de contenidos, aprobación de normas restrictivas, abuso de las leyes estadounidenses de copyright, aplicación de normas vagas o amplias para silenciar voces críticas y el inicio de operaciones oficiales para revelar identidades de usuarios que se acogen al derecho al anonimato. Estas son algunas de las principales amenazas para la libertad de expresión en Internet que vamos a describir o a detallar en esta audiencia. Finalmente es necesario mencionar a ustedes que la Asamblea Nacional del Ecuador continúa impulsando la enmienda constitucional para convertir a la comunicación en un servicio público. Varias organizaciones y organismos internacionales han alertado sobre las repercusiones de esta catalogación, señalando incluso que es una visión equivocada, pues un servicio público es un servicio en el que el Estado de algún modo es el titular lo que está bien para el agua, la electricidad, la salud y la educación, pero sabemos todos que estamos hablando de libertad de expresión, no de otra cosa. Dejo en el uso de la palabra al licenciado Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Gracias. Traigo ante ustedes eh, la voz de los periodistas del Ecuador, preocupados por el estado de... La libertad de expresión y de prensa en mi país, cuyas restricciones y dificultades para ejercer el oficio son cada vez mayores. Represento a la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, un gremio más grande y prestigioso con 75 años de vida institucional. Desde hace ocho años, el periodismo ecuatoriano recibe ataques sistemáticos desde las más altas esferas del poder. Periodistas y medios de comunicación han sido duramente criticados por no reproducir la verdad oficial. El gobierno ecuatoriano ha tildado al periodista como actor político y lo ha calificado como su principal opositor, porque no entiende o no quiere entender que los periodistas no buscamos controvertir sus verdades, sino poner los hechos en perspectiva. Con este argumento varios periodistas han sido presionados y atacados por el poder hasta conseguir su salida de los medios de comunicación pero muchos otros seguimos resistiendo el embate diario del gobierno sus ataques políticos las cadenas nacionales y los espacios ordenados por las en las mismas estaciones de radio y televisión para desmentir nuestras afirmaciones la preocupación latente de los periodistas ecuatorianos es el estado de indefensión en que nos encontramos estamos sometidos a un tribunal especial creado por ley para juzgarnos, que además de aplicar multas tiene incluso atribución para remitir los expedientes a la Fiscalía por presunto cometimiento de delitos. Esto ha ocurrido en casos como el de caricaturista Javier Bonilla Bonil, recientemente sancionado por una supuesta discriminación socioeconómica del, del asambleísta del movimiento político de gobierno Agustín Delgado. El presidente siempre justificó la necesidad de una ley de comunicación para supuestamente mejorar la calidad del periodismo en el país, pero lo que buscaba era controlar los contenidos e intimidar a los comunicadores. Tras casi dos años de vigencia de la ley, las multas han provocado el debilitamiento empresarial a los medios y las sanciones generan autocensura en los periodistas. Este ha sido el verdadero resultado de la vigencia de la ley de comunicación en el ecuador el mismo gobierno a través de su principal vocero de control de medios reconoció que si se aplicaran con rigor el por ciento de la ley muchos medios en mi país no pudieran trabajar el gobierno hace alarde de que no hay periodistas presos en el país claro ese nunca fue su objetivo porque causaría vergüenza internacional lo que busca es someter a la prensa. La estrategia es sencilla. Hay decenas de colegas periodistas que actualmente enfrentan procesos civiles, penales y administrativos por su ejercicio profesional que se han convertido en una amenaza latente y en la principal causa de autocensura. Las mayores consecuencias las sufren los ciudadanos que por, por ejemplo, hemos visto que... Se han visto privados de todo tipo de información, como investigaciones periodísticas que revelan hechos de corrupción y ante la inminente falta de garantías, poco se hace de investigación en mi país. Son varios los medios que han cerrado sus puertas denunciando que una de las causas para su fin fue la asfixia económica provocada por el gobierno por el manejo arbitrario de la pauta publicitaria. Como efecto de aquello, hay decenas de colegas periodistas que han perdido su trabajo y otros cuantos aún esperan el pago de haberes pendientes, como los colegas del diario Hoy, cuya liquidación se encuentra en manos del Estado. Con estos antecedentes, señores comisionados, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué periodismo puede prosperar con medios perseguidos, cerrados y en proceso de quiebra? ¿Qué periodistas podemos trabajar libremente? con juicios pendientes en contra y con censores en las salas de redacción. qué ciudadano se atreverá a dar su opinión en las redes sociales cuando sea obligado a revelar su identidad? ahora dejo con ustedes al doctor santiago guarderas, decano de la facultad de jurisprudencia de la universidad católica de quito. gracias. señora presidenta, señora presidenta, señores comisionados, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, que tiene por objeto promover y defender los derechos humanos, quiere presentar el siguiente punto de vista. Como se ha señalado, tras la aplicación de la ley, el derecho a la libertad de expresión en Ecuador se ha visto seriamente menoscabado. La preocupación que la Comisión advirtió en el informe del 2008 se ha convertido en una realidad pues el gobierno del Ecuador ha asumido amplios poderes para controlar y regular la comunicación. En los procesos administrativos que lleva adelante la Superintendencia de Comunicación, se violan abiertamente las garantías del debido proceso y se si desconocen los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Dentro de las primeras, merece especial mención la falta de motivación en las resoluciones. Como los distinguidos comisionados conocen, el deber de motivación ha sido establecido por la Corte como una garantía fundamental para lograr una tutela efectiva y un debido proceso, señalando además que esta obligación ha de ser entendida como la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Conjuntamente con la inobservancia de este deber, la desproporción en las sanciones impuestas es una constante en el accionar de la Superintendencia, pese a que la Corte Interamericana ha señalado con claridad en qué consiste el principio de proporcionalidad. Esto se evidencia, por ejemplo, en una resolución de septiembre del 2014, en la que el diario La Prensa de la ciudad de Riobamba fue sancionada con una multa de varios miles de dólares por no publicar en su portada el número total de los ejemplares puestos a circulación. La ley no prevé ninguna sanción por incumplimiento de esta obligación. Sin embargo, interpretando de manera extensiva y análogo la falta como una restricción ilegal a la libertad de, inform de inf información, se aplicó, contrariando el principio en materia punitiva, una sanción prevista para otra figura totalmente distinta a la juzgada. El hecho de que se haya impuesto una multa tan excesiva a un medio pequeño viola claramente este principio. Dicha multa, en consecuencia, no persigue proteger un bien jurídico determinado y tampoco se configura como un medio adecuado para enmendar la supuesta gravedad de la información. Más bien, este tipo de, de condenas podría ocasionar que medios de comunicación locales que no tienen una amplia circulación Cesen sus operaciones, transformándose entonces en una medida indirecta para limitar la libertad de prensa. De otro lado, la superintendencia como entidad juzgadora y respeta los estándares de protección del sistema interamericano sobre libertad de expresión. La potestad de juzgar exige un correcto y profundo análisis interpretativo de las normas con una fundamentación clara que observe dichos estándares, sobre todo si se considera que son disposiciones abiertas y ambiguas que atentan no solo contra la libertad de expresión, sino también contra otros derechos establecidos en la Convención Americana. Las resoluciones responden a un criterio subjetivo, político antes que jurídico, y buscan acallar a los ciudadanos y a los medios que tienen un criterio distinto al del gobierno. En varias de las resoluciones, la autoridad sanciona a la persona y al medio de comunicación que difundió su opinión o comentario. Podemos citar un caso. Frente a una denuncia de un dirigente del fútbol ecuatoriano, se condenó tanto a los presentadores de un programa cómico de opinión deportiva como a un canal de televisión, atribuyéndole responsabilidad solidaria por el supuesto cometimiento de lichamiento mediático concertado entre presentadores y un grupo de marionetas. No es correcto que se responsabilice al medio de comunicación por opiniones o comentarios de terceros, sean estos o no marionetas, menos aún si tales opiniones son transmitidas en vivo y sobre todo si se toma en cuenta que, según la jurisprudencia interamericana, ninguna opinión puede estar sujeta a censura previa. La honorable Corte, así como el Comité de Derechos Humanos de la Observación General Número 34, ha confirmado la importancia de permitir que los medios de comunicación ejerzan sus actividades sin coacciones. En definitiva, los órganos que controlan el ejercicio de este derecho no pueden ejercer atribuciones abusivas o sumamente abiertas que perjudiquen de manera notoria el ejercicio de este derecho. Que es fundamental en una sociedad libre, pluralista y democrática. Dejo en el uso la palabra al economista Alfredo Velasco, representante de Usuarios Digitales. Buenos días. Usuarios Digitales es una organización de la sociedad civil que vela por el libre ejercicio de los derechos en plataformas digitales. Desde febrero del 2015, el Ecuador cuenta con una nueva ley de telecomunicaciones que consagra tres elementos que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión. La creación de una agencia de control dependiente del poder, la implementación de la subjetividad que limita derechos y la afectación del principio de la neutralidad. Para el control de las telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas advierte que, cito, cuando un organismo regulador se inclina ante la presión externa de operadores y otras entidades gubernamentales, a menudo carece de independencia y sus decisiones no son objetivas ni transparentes. Cierro cita. Así lo avala la Constitución del Ecuador, norma suprema que crea las superintendencias como organismos técnicos e independientes para la vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales, y y ambientales y de los servicios. Sin embargo, esta ley, la ley de telecomunicaciones, eliminó a una superintendencia y dio paso a una agencia de control, cuyo directorio se conforma por el delegado del presidente de la República, el ministro de Telecomunicaciones, quien también preside la empresa operadora estatal, y el secretario de Planificación. Dejando claras dudas, de la independencia en la toma de decisiones, ya sea por temas políticos o comerciales. La ausencia de independencia del ente de control de telecomunicaciones afectaría también a un proceso de adhesión del Ecuador al acuerdo que mantiene, con, al, al acuerdo que mantiene la Unión Europea con Colombia y Perú. Adicionalmente, esta agencia de control tendría facultades superiores en estado de excepción, ya sea por conmoción interna, calamidad pública o desastre natural cuando esa facultad es de exclusiva potestad del presidente de la República, según la normativa constitucional vigente. La agencia vía ley regulará, cito, regulará el alcance y derechos, cierro cita, del sector, y además los prestadores que operen redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir el control directo e inmediato por parte del ente rector de la Defensa Nacional. Aquí se debe recalcar que durante importantes hechos de legítima movilización social, Internet ha sido el único medio de libre flujo de información sobre lo acontecido, frente a disposiciones gubernamentales para que medios de comunicación masivos emitan únicamente información oficial. El principio de la neutralidad de la red también se ha visto afectado en la ley de telecomunicaciones. Este principio garantiza el uso de las plataformas sin restricciones, para acceder a cualquier contenido o servicio legal en la red. La norma permite a los prestadores de Internet acciones técnicas de administración de la red, pero al mismo tiempo, a través de esta puerta trasera, restringen determinados servicios y contenidos, lo cual afecta a la circulación de opiniones e ideas a través de Internet. Esta eliminación de la neutralidad de la red se suma a todo un ecosistema de cuerpos legales que impactan el libre ejercicio de los derechos en plataformas digitales, como la eliminación del anonimato en comentarios en webs de medios por la ley de comunicación, la adaptación de la constitución vía enmiendas para hacer de la comunicación un servicio público, además de acciones desde el poder, como la criminalización del anonimato, el escarnio público en espacios de información de gestión de autoridades, la revelación de datos personales, Ataques y amenazas a críticos desde cuentas organizadas para esos fines, el uso del derecho de autor para censurar contenido incómodo, entre otros. Todas estas acciones atentan contra el libre ejercicio de los derechos en plataformas digitales, los cuales en varias resoluciones de las Naciones Unidas se solicita se deben proteger, tanto offline como online. Dejo la palabra a Mauricio Alarcón, representante de Fundamedios. Señores comisionados, a inicios de 2015, el presidente Rafael Correa declaró oficialmente iniciada la batalla por la dignidad y por la verdad en las redes sociales. Insistió en que las supuestas críticas ciudadanas en las redes no eran sino una campaña de desprestigio sistematizada, de ataques contra su gobierno. El objetivo, generar odio. Amenazó además con dar a conocer los nombres de quienes lo calumniaban, así como sus fotos y cuentas personales, para ver si les gustaba lo que hacían a otros. A partir de ese momento, nombres y fotografías de varios ciudadanos que ejercían crítica en redes sociales fueron dados a conocer a través de una página web denominada Somos Más, misma que fue implementada con fondos públicos. Además, como podemos ver, los datos personales de estos ciudadanos fueron difundidos por el propio presidente de la República a través del aparato de propaganda del gobierno nacional, violando claramente su derecho al anonimato y a su protección de datos personales. Dichas personas han sufrido las consecuencias de esta acción, recibiendo insultos y amenazas, tanto de claros simpatizantes del régimen como de cuentas falsas. Esto ha provocado en consecuencia que muchos de ellos cierren sus cuentas personales. La razón para esta declaratoria de guerra es la publicación de una fotografía del presidente de la República supuestamente haciendo compras en un centro comercial en Ámsterdam, Holanda. El responsable de difundir dicha imagen, junto a un comentario gracioso, era el administrador de una página satírica de Facebook llamada Crudo Ecuador. Correa prometió públicamente que revelaría su identidad, advirtiendo textualmente, vamos a encontrar a esta persona para ver si es tan jocoso, si sigue siendo tan valiente. Es un simple cobarde que se esconde en el anonimato para insultar y desfogar sus odios. Esta persona fue amenazada a través de las redes sociales, pero además recibió un ramo de flores y una nota anónima en donde lo identifican con nombres y apellidos a él, a su esposa y a sus hijos menores de edad, en la casa de un familiar, donde se encontraba refugiado por las amenazas recibidas. Hay que tomar en cuenta que nadie fuera de su círculo familiar conocía su paradero. Pocos días más tarde, Crudo Ecuador anunció públicamente su retiro de la red social ante la presión y acoso del gobierno afirmando que no gozaba de las garantías necesarias para seguir haciendo su trabajo, que había poca seriedad de las autoridades al momento de hacer sus investigaciones y que había sido el propio presidente de la República el que había puesto en riesgo su vida y la de su familia por las descalificaciones y ataques en el enlace sabatino. Cabe mencionar también casos como el de Marta Roldós, activista política opositora, cuyas cuentas de correo electrónico fueron hackeadas y su contenido, difundido a través de medios de comunicación gubernamentales o el de Mary Zamora, ex dirigente de la Unión Nacional de Educadores, sentenciada por presunto terrorismo, quien fue víctima de acoso y supuesta difusión de fotos íntimas a través de cuentas falsas de Twitter. Así también se han vuelto recurrentes los ataques informáticos a páginas web, como lo que ocurrió con Diario La Hora y nuestra organización Funda Medios, pues a través de ataques de denegación de servicios que normalmente se realizan desde varios puntos, se ocasiona una saturación del servidor para posteriormente bloquear el IP, con lo cual la página deja de estar operativa, tanto para el usuario, que no puede acceder a su contenido, como para el afectado, quien no puede administrar el sitio. A este tipo de ataques a la libertad en Internet se suman los que ya han sido denunciados oportunamente ante ustedes, Twitteros y blogueros investigados y detenidos por expresarse, retiro de contenidos en plataformas como YouTube o Twitter, contratos públicos para monitorear las redes sociales, amenazas a los medios por los comentarios que recogen en sus páginas web, entre otros. Para el cierre de esta presentación y la presentación de peticiones, dejo con ustedes al caricaturista Javier Bonilla Bonil. Señora Presidenta, señores comisionados, eh... En Ecuador hay tanta libertad de expresión que ahora los censores publican libremente sus veredictos. En conclusión, durante 2014, lejos de menguar la hostilidad contra los medios de comunicación, se incrementaron las acusaciones y castigos. Incluso los medios gubernamentales han protagonizado ataques. Por ejemplo, El Ciudadano, periódico de la Presidencia de la República, acusó a los diarios del universo y el comercio de callar y justificar una masacre obrera ocurrida el 15 de noviembre de 1922. Hay quienes, cautivados por la propaganda del gobierno, han llegado sin embargo a pensar que este es un problema entre periodistas, dueños de medios y gobierno. Y no, no es así. O mejor dicho, lo es, pero no solo. Porque debemos recordar que desde hace algunos años, ciudadanos de a pie que al paso de la caravana presidencial han expresado un grito de rechazo o descontento, han visto cómo su principal ocupante, el presidente Correa, deteniendo la veloz marcha motorizada, ha descendido personalmente a buscar y encarar cuerpo a cuerpo a un ciudadano. Varios han sido encarcelados, y no en una o dos o tres ocasiones. Al menos hay registrados 20 casos. De modo que el hostigamiento a la libertad de expresión es desde hace un tiempo un problema no solo de los medios, sino fundamentalmente de los ciudadanos. Pero si aquello no es una novedad en Ecuador, sí lo ha sido en 2014 la acentuación de la intransigencia. Pues ha escalado a niveles que serían risibles si no fuera por el riesgo que entraña. El humor es hoy motivo de persecución, de control inquisitorial, de interrogatorio. El Consejo de Regulación de la Comunicación cuenta con semiólogos que descifran las intenciones de los humoristas. Y cuando faltan estos, el presidente Correa, sin necesidad de apoyo semiótico, descubre que una página de memes en Facebook tiene la intencionalidad de desestabilizar un gobierno. ¿Cómo estarán cambiando las cosas que antes la ambición legítima de un tuitero era que lo sigan muchos? Ahora la aspiración es que no lo persigan. Los memes le molestan al presidente Correa. A quienes hacen humor a costa de él los llama odiadores. Curiosa comprensión de un fenómeno en donde la idea es hacer el humor y no la guerra. Pero él decidió hacer la guerra a los memes y ofreció reclutar voluntarios que ataquen a los cibernautas. A tal punto llegó esta absurda guerra que el comediante inglés John Oliver le dedicó una de sus intervenciones e intentando desmentir la persecución al humor, el presidente dijo... Si mis chistes son de fama mundial. Pero el inglés le dijo: en realidad no es que sus bromas sean conocidas alrededor del mundo, es que cada vez más usted se hace conocer en el mundo como una broma. Risa e iras en español tienen las mismas letras. Quienes escogen la primera lo hacen para defenderse. Los que escogen las segundas quieren la reelección indefinida. En virtud de todo lo expuesto, queremos hacer las siguientes peticiones a la Honorable Comisión y a su relatoría especial. Primero, dado que son varios años sin que se concrete una visita in loco, y considerando que la situación de la libertad de expresión sufre un acelerado deterioro, solicitamos a ustedes la conformación de un grupo especial de trabajo que visite Ecuador. Constate la situación antes de expuesta y elabore un informe. Segundo, pedimos se realice un estudio sobre la situación de los derechos digitales en la región y desarrolle estándares sobre la materia. Tercero, solicitamos se realice un pedido de opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre el alcance del derecho consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana en relación al ciberespacio. Cuarto, Requerimos que se haga seguimiento al proceso de enmiendas constitucionales que se impulsa en Ecuador y que se pronuncie respecto a si categorizar a la comunicación como servicio público es compatible con los estándares internacionales en la materia. Quinto, solicitamos, se recomiende al Estado ecuatoriano... This is the last petition, please. The last point. Yeah, the, last, the last one. Point. The one okay. is al Estado ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para garantizar el respeto a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y para que sus autoridades administrativas lleven adelante el control de convencionalidad en los procesos que llevan adelante. Señores comisionados, señores, señor relator, señor secretario ejecutivo, muchas gracias. Ok. okay. okay. thank you very much. Uh, I, I am as rapporteur for ecuador. i wanted to start just to make a couple of brief comments to say that, of course, this is a long-standing issue for the commission. we've had several hearings and other activities on this issue. we remain very concerned about freedom of expression in ecuador and it is compounded, of course, when we don't have the state here with us to perhaps respond to some of those um, concerns that you have raised and to give us another dimension to the issue. Uh, clearly, it is legitimate for any state to have rules in place, laws in place, which would try to regulate some of the, for, for example, defamation or irresponsible statements of, of journalists, those which incite hate, as the case may be. But uh, that is a far cry from laws which seek to have uh, censure and laws which subject journalists uh, to administrative and judicial penalties and sanctions, which can have such a devastating effect, as you have explained to us here today and on many, many uh, occasions. So we continue to be very concerned about this kind of these kinds of laws. Um, and their impact, especially when they lead indirectly or the, to to closures of media houses and the like, which further restrict freedom of expression. This is clearly not uh what is contemplated by international laws on on freedom of expression uh, i had a couple little questions one had to do with the constitutional amendment that you mentioned that communications would now come under public services i wasn't too clear what exactly the the plan is is it that it's um, aimed at but, uh houses uh, communications houses or, or institutions industry is it communications as an abstract concept I wasn't clear if it is aimed at industry is it to provide funding or is it only to regulate but it does seem that you don't need to do that have a constitutional amendment in order to regulate as has been happening now so I'm quite puzzled I don't know if you have any more information it could be written at a at another date. Um, another time. The other thing that I wanted to raise, which is more in the matter of a conceptual issue and has to do with the digital, the information on the digital services that you discussed, it seems to me that that's a bit of a gray area, the, whole, the rule on, 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 I can never say that word, when you're anonymous, anonymity, yes, um, that i would like to find out or just ask where, how far you think that goes, it's especially since in relation to journalists, journalists are not normally anonymous, and when they are protected, they are protected as journalists. Um, and we do have, for example, if you have rules like defamation, and so on, how does one protect against that with anonymous? "Quote unquote journalists." So I think it's a a grey area. I don't think it's well defined. I don't know what you think the limits of that rule, that principle would be in this whole context. Clearly, the the internet is a new, fairly new arena for freedom of the press, and we are now reaching towards standards. But I, as I said, that one is a conceptual issue. Um, so I would like to hear some of your thoughts in relation to that. But as regards the other issues, I think those are, are well defined. I will ask our rapporteur on freedom of expression to speak next because I'm sure he has a lot to say on this issue. Thank eh, you. Gracias, Presidenta. I want to thank the delegation of the civil society. y al caricaturista Bonil por la completa este, exposición que nos han hecho y el resumen de los, de los problemas que enfrenta la, la situación de libertad de expresión en, en Ecuador. Eh, en primer lugar, al, al, digamos, subrayar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha estado atento y ha llamado la atención en varias oportunidades sobre algunos de los aspectos que ustedes expusieron, acaban de exponer en esta audiencia, en particular en dos oportunidades, una la anterior relatora y en otro, en otro caso este, el actual relator, en este caso yo, en una visita académica que hice a Ecuador nos pronunciamos y llamamos la atención sobre los peligros que entraña la reforma constitucional que pretende eh, elevar al rango de eh, derecho constitucional. constitucional la comunicación y lo hicimos porque eh, la, la, la enmienda propuesta es lo suficientemente amplia y ambigua como para permitir la intervención este, estatal al declarar un servicio público toda la comunicación, no solo las comunicaciones de los medios de comunicación, sino también las comunicaciones en internet, las comunicaciones incluso interpersonales. la situación no solo de periodistas podría estar mediada por la intervención Previa del Estado, como la de los humoristas, los, los, los documentalistas, la gente que hace teatro, literatura, cine. Por lo tanto, es este, una disposición extraña al ordenamiento del sistema jurídico interamericano y eso lo ya lo manifestamos claramente. Eh, en segundo lugar, eh, recordar también que la Relatoría para la Libertad de Expresión tiene ya un informe aprobado por esta comisión interamericana de derechos humanos sobre internet y libertad de expresión, donde seguramente no agotamos todas las... Eh, digamos desafíos que nos plantea el, el mundo digital, pero sí, al menos las cosas que ustedes mencionaron eh, ya están abordadas por este informe y hay claros, claros estándares sobre que la libertad de expresión debe eh, tener las mismas garantías y protecciones y promoción en el mundo online. Este, al igual que lo tiene en el mundo offline, por decirlo de algún modo. Eh, y, e incluso este, en cuanto al anonimato, eh, como bien decía la señora presidenta, no promovemos la irresponsabilidad en Internet, eh, pero sí decimos que, eh, sobre todo en caso de ciudadanos, no tanto como decía la... Señora Presidenta, en caso de periodistas que trabajamos a cara descubierta, pero sí en, muchas veces en caso de ciudadanos, la crítica a través de las cuentas anónimas o a través del anonimato, cuando no, este, digamos, eh, incluye una violación a otro derecho o eh, una invasión a la privacidad ilegítima o no incluye eh, un acto, digamos, de, de promoción de de la, de, 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 o de, agra, de agravio a, la, a los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, eh, es perfectamente eh, legítima y no solo legítima, sino que es deseable en las actuales eh, democracias para promover la, la participación. Eso ya está dicho en el informe de modo genérico, en el informe de la Relatoría Especial y en un reciente comunicado que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión libró sobre la discusión que ustedes hicieron referencia en el sentido de. Este, eh, digamos, las amenazas que sucedieron a eh, la exposición pública de estas personas que hacen uso de las redes sociales para, para criticar. Digo esto para, para subrayar que esta comisión ha estado atenta a todas estas iniciativas que ha realizado la, la, la Relatoría, han contado con el apoyo de la, de la comisión. Eh, sin perjuicio de lo cual, tomamos nota de algunas de las... Eh, recomendaciones que ustedes nos hacen para ponerlas a, a estudio como este lo de estudiar más integralmente o más a fondo la situación de los derechos digitales y libertad de expresión en la región algunas preguntas que les dejo eh, para, para que nos hagan llegar en, en su momento les pediría de algún modo ustedes hicieron un cuadro general y dieron algún ejemplo al pasar pero es importante eh, que la comisión tome conocimiento de cuáles son las sanciones que se aplican a los medios de comunicación, qué monto tiene, por qué ustedes sostienen que son desproporcionadas y que son eh, y, que se, y, la, y, y, digamos, y las figuras ambiguas que ustedes escribieron, a qué casos concretos se eh, aplicaron para, para poder ver eh, si hay o no vulneración de, de derechos. <coughs> Hablaron de la posibilidad que una reciente ley establece para la intervención directa de la Defensa Nacional en las comunicaciones, en las telecomunicaciones. Al menos así entendí este, la, la apreciación. Nos gustaría, sí, mucho más precisión sobre eso, para, porque es un tema que no lo tenemos estudiado a fondo, este, cuál es la ley que habilita esa intervención, bajo qué supuestos este, puede intervenir y bajo qué eh, proceso eh, puede intervenir. Eh, digamos las autoridades de defensa en las comunicaciones si hay un proceso con intervención judicial previa eh, o control judicial o no este, son algunas dudas que me que me surgieron y también la, la posibilidad de que nos mantengan informados sobre el trámite ya que lamentablemente no tenemos el estado para al estado para preguntarle sobre el trámite de esa enmienda constitucional que ustedes hacen referencia muchas gracias Forma Presidente Gracias Presidenta, muy buenos días a, a los representantes en especial de las organizaciones peticionarias y agradezco su presentación sobre la situación de la libertad de expresión de, en Ecuador. Eh, ciertamente como ya había uh, precisó la Presidenta eh, habría sido deseable y muy importante contar con la presencia del Estado para también para también contar con su perspectiva que es eh, fundamental para la, la el cumplimiento de la misión que se asigna a esta Comisión Interamericana en cuanto a la promoción y observancia eh, de los y defensa de los derechos humanos eh, hay un aspecto que yo quisiera que en este, más que en este momento, en su oportunidad nos brindaran eh, mayor información. Ya destacaba el relator que, eh, que la Comisión Interamericana se ha pronunciado, e incluso a través de su relatoría especial para la libertad de expresión, en cuanto a a lo relativo a la preocupación de que se conciba como un servicio público la libertad de expresión y no como un derecho humano. De ahí que yo quisiera que, que, que nos aportaran desde la perspectiva de las organizaciones peticionarias su, su, sus argumentos sobre el particular y también sería deseable que el Estado eh, en su oportunidad también nos aportara información sobre este tema para conocer sus Perspectiva. Eh, en cuanto a, a la superintendencia de comunicación e información, eh, eh, y, y que tomamos nota de las decisiones que, que eh, estimarían las organizaciones peticionarias que, que serían violatorias de la libertad de, ex, de expresión, eh, pero que, como sabemos, la, 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 desde una perspectiva administrativa, la existencia de un órgano regulador y que el mismo pueda sancionar, es, es, es viable, por ejemplo, que, que, que sanciones civiles, me refiero a medios por no cumplir con algunos requisitos para la vigencia de las concesiones, garantizar la veracidad de la información o no rectificar eventualmente alguna eh, alguna eh, información cuando le sea requerido. O sea, hay… hay algún aspecto y una función que desempeña un órgano regulador en que puede imponer estas sanciones válidas, pero que ustedes hay algunos otros, se han mencionado ejemplos y y de aquí a la, la relevancia que, que también eh, ya destacaba el, el relator especial para que eh, eh, pudiéramos ya en qué casos y si hacer el el juicio y el análisis de proporcionalidad correspondiente para para, para indagar, verdad, que y, y tener una idea más clara de, de las preocupaciones que ustedes han expresado sobre eh, este este tema y eh, también finalmente eh, 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 Sino ahora en su oportunidad, eh, eh, las garantías que estiman de eh, se, de, pre se prevén legalmente respecto de la eh, independencia de los integrantes de la Superintendencia de Comunicación e Información, o, desde su perspectiva, si hubiese alguna insuficiencia eh, 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 sobre tales garantías, que nos dieran sus argumentos y la manera como ustedes consideran que podría fortalecerse la independencia de este órgano. Muchas gracias. Comisionada Banuki. Sí, gracias. Gracias por su, la solicitud de audiencia, por las importantes informaciones que nos brindaron. También lamento la ausencia del Estado, que no permite a la Comisión ejercer el derecho de la Comisión. de ouvir el contraditório, eh, informações distintas sobre os mesmos hechos. Eh, são perguntas solo de declaração política, de contexto político. Primeiro, uma pequena que é como funciona a presença de sensores em redações? Em que regra se apoia e como é la rotina? Como se trabalha? el momento de, de a edição del dia, el noticiero, ai que submeter, como é isso? Segundo, se os veículos de Equador sejam os veículos eh, cerca do governo, cerca dos demais, dos independentes, eh, divulgaram, publicaram o discurso de Rafael Correa em la toma de posse como presidente de CELAC. Eh, foi um largo discurso. Como se foi isso em los distintos veículos. Uh, e terceiro, última, se si, essa eh, atitude es é uma atitude eh, monolítica ou se si em áreas de governo há alguma abertura, algum seguimento mais aberto para algum tipo de intercâmbio, de diálogo. Graças. Ok. Um, Algumas Free to do so, we welcome the, that opportunity. So you now have three minutes just to respond briefly to any, what was upset. Thank you. Gracias, señora presidenta. Eh, va a, a pasar el licenciado Vicente Ordóñez de la Unión Nacional de Periodistas a contestar a algo muy brevemente referente a lo del servicio público de la comunicación y de la aplicación de la ley de, de comunicación. Sí, gracias. Eh, quisiera empezar por lo último del de comisionado Pablo. Eh, básicamente los sensores eh, dentro de las redacciones, eh, prácticamente ahora ya no solo laboramos los periodistas, sino también hay abogados. Esto es como un objetivo. Yo creo eh, es para evitarse los juicios, la acumulación de juicios por eh, las palabras que se eh, ponen en las noticias, en los reportajes. Eso es la aplicación de sensores, pero eh, yo creo que la, la mirada que tiene en este caso el medio de comunicación privado es para evitar el juicio tanto al medio como también al periodista. Eh, y eso del de diálogo es una actitud, sí, monolítica, no, no ha habido la apertura al diálogo en torno a la actividad que desarrollamos. Eh, los periodistas. Nosotros eh, seguiremos haciendo el periodismo, no nos aminaremos. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía, más que con el Estado. Eh, al Estado siempre seremos incómodos, pero nuestra misión va más allá del Estado y es permanente. Lo del servicio público, no sé, doctor. Sí, eh, muchas gracias. Yo creo que es muy importante la preocupación que tiene el comisionado Orozco con relación a este tema. El caso es que a través de esta enmienda, que es una verdadera reforma, lo que se está pretendiendo es transformar al derecho de la libertad de expresión en un servicio público. Eso determina que ya el titular de ese derecho no va a ser el individuo, sino que va a estar a la esfera del Estado. Y el estado del que va a proveer ese servicio, el cual está sujeto a ciertos principios como todos los servicios públicos que hay en el Ecuador, el agua, la electricidad, etcétera, entre ellos la igualdad, entre ellos el, 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 la calidad y por lo tanto se podrían establecer sanciones si es que no se cumplen con ese estándar que establece para todo servicio público. Eso es desnaturalizar completamente el derecho con y convertirlo en un servicio público. Buenos días. Respecto al tema de la ley de telecomunicaciones, este, hubieron dos preguntas. La una respecto al control directo de las telecomunicaciones por parte del, del ente rector en este, de la seguridad nacional. Eh, más allá de este tema es que se le está dando funciones a, a la agencia recién creada para que limite derechos. Esto aquí constitucionalmente solamente se le permite al presidente de la República. En este caso, la ley de telecomunicaciones se lo está dando a esa agencia. En segundo lugar, este, la importancia de la independencia de una superintendencia. La Constitución crea superintendencias precisamente para eh, que exista un, un, una independencia del poder. Pero esta ley lo que hace es eliminar las superintendencias creadas por la Constitución para crear una agencia en la cual los tres miembros son directamente relacionados con el gobierno, o sea el presidente, el ministro de Telecomunicaciones y el secretario de Planificación. Entonces, eh, obviamente, nos quedan muchas dudas respecto a la independencia que se pudiera tener tanto política como comercialmente, ya que el ministro de Telecomunicaciones también preside la agencia eh, prestadora de servicios de, de, de Telecomunicaciones del Ecuador. Y este, respecto a esto aquí les voy a estar enviando mayor información. Finalmente, eh, sí es importante destacar en el tema del anonimato que mencionaba, señora presidenta, que nosotros estamos a favor de un anonimato responsable y sabemos que ese anonimato tiene límites y que cuando un ciudadano se escuda en ese anonimato, debe estar plenamente consciente que si transgrede esos límites, se debe someter a la ley. Pero ese anonimato protege la crítica. Y la crítica no es un cometimiento de delito. Criticar al gobierno, criticar sus funciones, criticar al presidente de la República o reírse del poder, escudado en el anonimato, no transgrede ninguna normativa. Y así lo ha reconocido el propio presidente de la República, quien no tiene atribuciones constitucionales para investigar tuiteros para perseguir blogueros o para, violando datos personales, revelar la identidad de ciudadanos que les resultan incómodos. Presidenta, si me permita añadir algo más de lo que dice la Relatoría en el informe que señaló el relator del 2013, en donde estableció las reglas generales para este tipo de regulación, ha señalado que cuando se viola... El, la, el derecho el, a la, al honor o al buen nombre de una persona a través del anonimato, anonimato, lo que tiene que procederse es a una investigación judicial y es el juez quien ordena la, releva, la revelación de, las, de los nombres, no a través de una sabatina en donde el presidente descubre la identidad de la persona. Of course. thank you very much um, again uh, thank all of you for coming to this hearing to giving us information as you heard this is an issue we are working on actively and we continue to hope that we can have full dialogue with the state thanks again bye